La entrevista. Muy bien, antes de comenzar nuestra conversación esta noche con el precandidato presidencial para las primarias a nombre de Acción Democrática, Carlos Prosperi, vamos a revisar todo lo que ocurrió durante las últimas horas, salvo lo que ya les anunciamos que iba saliendo del horno hace algunos minutos, el comunicado escueto del Consejo Nacional Electoral, donde le dice Elvis Amoroso a Jesús María Casal: nosotros estamos dispuestos a acompañar en la votación automatizada. Eso fue lo único que dijo. Lo cual se presta cualquier calidad, y no es buena calidad lo que se puede esperar ahí, a cualquier malísima calidad de cosa en las próximas horas. Bien, acompáñame, Simon, por favor, EBTV Online, a pantalla. Comisión de Primaria dijo al CNE que mantendrá su cronograma para el 22 de octubre. La Comisión Nacional de Primaria descartó el lunes el cambio de fecha de la elección interna opositora propuesto por el cuestionado Consejo Nacional Electoral y anunció que mantiene su cronograma rumbo al 22 de octubre. Ahí está el comunicado publicado, por favor, vamos a hacerle clic al comunicado y yo voy a leer solamente los últimos párrafos contentivos de lo que muy amablemente le dice el doctor Jesús María Casal podría ser una colaboración de parte del CNE. Ok, por ejemplo, disponer de centros de votación oficiales en instituciones educativas. Segundo, contar la facilitación del CNE para informar al Ministerio de Poder Popular de la Defensa y de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y otros órganos con competencia en materia de seguridad y orden público sobre la celebración de la elección primaria el 22 de octubre, para no ser atacados por bichos, ¿no? Tercero, tener apoyo del CNE a fin de evitar obstáculos en el traslado de material electoral mediante salvoconductos u otros protocolos similares. Mira tú. Cuarto, con los buenos oficios del CNE, facilitar los contactos con el Ministerio de Poder Popular para la Comunicación e Información y la Cancillería. Oigan esto, a fin de adelantar los trámites requeridos para el ingreso al país de reporteros internacionales que han manifestado su interés en dar cobertura especial a la elección primaria. Quinto, de igual forma, contar con ese apoyo para facilitar el ingreso al país de algunos expertos electorales que serán invitados por esta comisión con motivo de la primaria. Bien, lo del voto automatizado, lo de llevar a cero todo el proceso que habían adelantado, incluyendo llevar a cero el proceso de postulaciones de candidaturas, lo de postergar al 19 de noviembre la elección primaria de la oposición, ha respondido la Comisión Nacional de Primarias que no. Y esto que les acabo de leer es el marco de ayuda que creen posible a estas alturas del partido, a 20 días de la fecha ya propuesta y comprometida para las elecciones primarias, podría otorgar el Consejo Nacional Electoral. Bien, ahora vamos a ver el flyer del domingo, el publicado el domingo. Esto era lo que nos anticipaba la posibilidad de que en esta fecha, como en efecto sucedió, se le dijera que no al Consejo Nacional Electoral. 22 de octubre, podemos volver a creer. Abre el flyer completo, a ver, el flyer completo. Eso es todo, no tienen ninguna otra inscripción. Podemos volver a creer. Danos tu voto de confianza, decía la Comisión Nacional de Primarias, para la celebración de las primarias manuales y autogestionadas. En Polianalítica recogen una de las reacciones de Diosdado Cabello. Vamos a ver, se las enumeraba más o menos al comienzo del programa. Polianalítica pantalla. Diosdado Cabello, eso de las primarias no lo deciden ellos. Ellos, eso lo decidieron los gringos. Dale play, por favor. Pero a estas alturas sigue sobre las primarias una gran incertidumbre. ¿Se harán, no se harán, cómo se harán? Lo que sí es cierto es que quien, como en las encuestas, quien que ponen, dan los resultados de acuerdo a quien paga la encuesta, la música la pone quien paga. Y evidentemente, ¿quién está recibiendo la plata que están enviando a los Estados Unidos? El que crea que la primaria es un acto de, ¿cómo se llama?, de los partidos de la oposición, ah, bueno, siga creyéndolo. Está tutelado por los Estados Unidos. Y ahí será lo que diga Estados Unidos. Esa decisión de que si hay CNE o no hay CNE, eso no depende de ninguno de ellos. Depende de lo que le diga. Bueno, esto se llama un ejercicio de proyección, ¿no? El hecho de que ellos sean todos unos lavaperros de la dictadura castrocomunista, que se hincaran frente a Fidel Castro, cosa que siguieron haciendo con Raúl Castro, que van a La Habana a recibir órdenes, no implica que los demás sean o seamos así, pero es una cosa de proyección, ¿ah?
estos tipos que son lavaperros de una narco, violenta, criminal, dictadura como la cubana, que entregaron territorio, en fin, podría tardarme muchísimo más tiempo aquí con esto, ¿no? El precandidato presidencial Capriles Radonski de Primero Justicia, en medio de todo este ambiente de espera sobre lo que iba a decidir finalmente la Comisión Nacional de Primarias, ya sabemos que fue, no señor, CNE no va a cambiar la fecha, no señor, las condiciones las pusimos nosotros, estaba publicando en sus redes sociales lo siguiente. Adelante, por favor. Déjalo escuchar, por favor, de la cuenta de Polianalítica de una vez. Venga. Por eso es que quieren confrontar, porque a lo que les da terror es que este pueblo se una. Y yo desde aquí invito a la unión de todo el pueblo venezolano y de toda Venezuela. Por eso es que nosotros hablamos de unidad. Por eso es que nosotros hablamos de voto. Por eso es que nosotros hablamos de reconstruir una economía para todos. Por eso es que quieren confrontar. Venga conmigo. Y ciertamente todo parece indicar, no obstante que haya problemas, desencuentros, visiones distintas, antes de la celebración de las elecciones primarias, sobre todo en el espinoso tema de la participación de gente que ha sido, como Capriles, como María Corina Machado, como Freddy Superlano, ilegalmente inhabilitados, ¿no? Independientemente de que haya diferencia, sabe el gobierno que va a haber una gran unidad. Ahora, me ha llamado la atención el tema de Diosdado Cabello diciendo ellos van a celebrar la primaria. Puede haber incertidumbre, pero ellos van a celebrar la primaria. Pero pone en cuestionamiento las encuestas que han sido publicadas, porque las encuestas, según de Diosdado, son según las, según quien las pague, ¿no? Y pone en cuestionamiento las primarias mismas porque eso no pertenecen a los venezolanos. Mira qué ofensa, no pertenece a los ciudadanos, pertenece a los gringos. Así que toda la gente que está dispuesta a participar en las primarias son todos unos imbéciles, según Diosdado Cabello. Vamos a ver, amigas y amigos, de tal cual, venga, tal cual a pantalla. Diosdado Cabello sobre las primarias, piden cosas que el CNE no puede dar, o sea, que el CNE no puede hablar con el Ministerio de la Defensa, digo yo, y el Ministerio de Relaciones Interiores para garantizar la seguridad de las primarias, o sea, que el CNE no puede hablar con el Ministerio de Comunicaciones de la dictadura ni con la Cancillería para facilitar la llegada de reporteros de distintas agencias de noticias del mundo que están pendientes de lo que va a ocurrir el 22 de octubre. O sea, que el CNE no puede garantizar el acceso a varias instituciones que son centros justamente en los cuales se dan las nucleaciones cuando en las elecciones interviene el Consejo Nacional Electoral. ¿No puede? ¿O es que Diosdado no quiere? Yo creo que es la segunda, ¿no? Yo creo que es la segunda. Como que Diosdado definitivamente no quiere. Vamos a ver de EBTV, la cuenta de Instagram. De EBTV, la cuenta de Instagram. Primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, sentenció que las elecciones son organizadas por el Estado y que, como consecuencia, el Estado aplica las leyes que dejan sin posibilidad a los inhabilitados de participar. Por si las moscas, dice. Por si las moscas, sigue insistiendo en aquello de que no te vistas, que no vas. A ver. Puedo de una vez decir que va a haber peleas ahí y no estoy cometiendo ningún, ¿cómo se llama? Ninguna apuesta temeraria. El 22 de octubre ellos irán a su actividad privada. La realidad es que aquí las elecciones nacionales no son una actividad privada, es una actividad donde participan las instituciones del Estado y las instituciones tienen sus reglas de juego. El Estado participa, el Estado, con reglas de juego, leyes. Y bueno, cuando usted vaya a inscribirse, ¡pi! Y listo. No admitida su inscripción. Creo que ese es el término que usan, no admitido. Sí, no lo vas a saber tú. No vas a saber tú cuál es el término. Todo forma parte de un conciliábulo, ¿no? De un artefacto, de un monstrico, fabricado, construido por todos. Pero es que me llama la atención, independientemente de que le tilde de su evento privado,
está dando por hecha la realización de las elecciones. ¿Qué le pasó a Diosdado? Por ahora está caído, lo decíamos desde el comienzo. Parece que se le bajó la tensión. Se le bajó la tensión con el rechazo por parte de la Comisión Nacional de Primarias. No comieron cuento, no se acobardó nadie. No, 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 no. María Corina Machado, tal cual. Adelante, por favor. Aseguró que tiene la partida ganada en la primaria. María Corina Machado cree ser la opción que tiene la oposición para renovar el liderazgo con legitimidad y representatividad. Reiteró que la fecha para la primaria no debe cambiarse porque el proceso ha avanzado. Ya se ha entrenado a muchísima gente, ya el material está listo, entonces aquí no hay vuelta atrás. Lo que está planteado es que vamos a ganar, dijo ella. En criollo decimos, partida ganada no se tranca, dijo al ser consultada sobre si algo la haría desistir de participar en las primarias. Bueno, el que dice que ni ella, ni Capriles, ni Freddy Superlano van a participar es Diosdado Cabello, es Nicolás Maduro, es Jorge Rodríguez y es sobre todo el Bisay. El Bisay amoroso. De cualquier manera, al final de este segmento, y ya para pasar a la conversación con nuestro invitado especial esta noche, el precandidato de Acción Democrática, Carlos Prosperi, quiero plantearles de mi propia cuenta de Instagram, a ver, vamos a ver lo siguiente. Uy, qué gesto me dejaron, ¿eh? La situación es tan complicada con el tema de las primarias que cada uno de los pistoleros, cuatro pistoleros, ¿eh?, del régimen tienen sus gatillos preparados. ¿Cuál de estos personajes crees tú que es el más peligroso pistolero? Bueno, no dejes de escribirme a Miguel Contigo. Dale play, compañero, dale play. Cuando Jesús María Casal le responde en comunicado a Elvis Amoroso que las primarias van el 22 de octubre y que el plan del CNE no fue aceptado, se abrieron las ventanas para que los pistoleros de la dictadura disparen. Ya te digo qué esperar. Esto es arroba Miguel Contigo en todas mis redes. Síguenos en YouTube todos los días. La entrevista por EBTV Miami a las 7 de la noche y cada mañana a las 8:30, contacto en mi canal Miguel Contigo. Comparte los contenidos. Pistolero 1, Diosdado Cabello, tratará de aniquilar la primaria por lo que dice investigar en la malnacida asamblea del 2020, el financiamiento y qué corrupto del proceso. Pistolero 2, Luis Ratti, recibiendo de la magistrada Carislia Rodríguez del Tribunal Supremo de la Dictadura respuesta a su recurso de amparo porque y que la primaria es ilegal, sectarista y subversiva, con esos inhabilitados participando. Pistolera 3, Gladys Gutiérrez, dando órdenes a tribunales regionales para que contesten habeas corpus contra las primarias porque y que violan la privacidad de la gente mal utilizando el registro electoral. Pistolero 4, Nicolás Maduro, quien prepara una suerte de estado de emergencia nacional en el que las primarias no se realizan porque y que llegó la hora de defender el exequivo y como la patria es primero, quien no lo acompaña a él es un traidor a la patria. Y claro que hay más ataques en el laboratorio, pero para estos cuatro hay que prepararse ya. Amén. Cuando sí, Jesús María Casal... Amén, 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 amén. Así sea, hay que prepararse. Luego de la pausa, amigas y amigos, estaremos hablando con Carlos Prosperi, nuestro invitado especial esta noche, precandidato de Acción Democrática para las primarias del 22 de octubre. Ya venimos. La entrevista.